Llegamos en el mejor momento de la semana. Ay, chicos, me estoy escuchando en todo el canal. Chicos, de repente aturdía todo Canal 3 y estamos en el sexto bien, piso. Perdón, fui yo la voz de Pitos y yo. Obvio, Santo Yasati está diciendo, por favor, baje la voz. Escúchame, yo sé que es el mejor programa, esto no es que seamos egocéntricos, la producción de Sin Filtro, pero de repente quisimos que nos escuche todo Canal 13 y toda la ciudad, porque estamos transmitiendo directo desde el obelisco, más o menos. Bueno, presentamos ni más ni menos a el Maluma Trucho de Argentina. No, mentira, pero te está dejando el jopete medio así, medio malumesco. No. Para los que no lo conocen, él es Nicolás Occhiato, es un tremendo profesional y además tengo la suerte de que sea mi novio. Pero esta entrevista va a empezar sumamente profesional y después tal vez un poquito se vaya por las ramas si es que la gente lo pide acá porque ustedes mandan. No, porque esto ya me lo hiciste en un video esta semana que eran preguntas supuestamente periodísticas. Me terminaste preguntando cosas que te interesaban a vos personalmente. Yo hago lo que me digan acá, ¿entendés? Para mí la gente manda. Quiero que nos cuentes un poquito en qué andas, Nicolás Occhiato. En auto, ando en la mentira. Mira que es gracioso lo que estás diciendo. Para, muy bien, te estoy viendo con el celular, no es que... estás desobedeciendo. No es que sino estoy que... encontrando una chica para salir esta noche. Es que... ¿Qué estás haciendo? Quiero agarrar el link para compartirlo en Instagram en este momento. Muy bien, pasa entonces que... ustedes también háganlo. Y mientras tanto, la producción está haciendo la famosa encuesta en la que ustedes van a tener que votar si el invitado, es decir, Nicolás Occhiato, tiene que contarnos una confesión o una anécdota. A mí realmente no es que los quiera persuadir, pero me encantaría que fuera una confesión. Y si es sobre mujeres, mejor. Pregunta, porque yo quiero saber las cosas. ¿La confesión tiene que ser verdad? ¿A vos qué te parece? ¿Venís acá a mentirnos a todos? Estoy acá, mira, buscando el... Muy bien. A ver, yo también voy a entrar al 13 oficial, señora. Entre también en su casa. El 13 oficial... porque ya se va a compartir la encuesta en un ratito nomás. Agarrar el link. Y yo lo voy a compartir. Chan, 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 charan, chan. ¿El link lo tenés por ahí? Porque yo no lo puedo agarrar el link. ¿El link? Claro que sí, es el Facebook del 13TV. Ah, si no, estamos. Le podés dar el celular a nuestra productora Estrella. Sí, y puede ser que mañana aparezcan fotos hot en las redes. No, mentira. Nunca se ha filtrado nada. No, ¿tenés nada algún material que no se pueda filtrar? Discúlpame. Que se pueda filtrar. No tengo. Ok. No tenés. No, que no se pueda filtrar porque peligre tu carrera periodística. No. Ok. ¿Nos querés contar un poquito? ¿Ya arrancó así la nota? No. Voy a tratar de ser profesional porque si no vamos a terminar de... Escuchame una cosa. Estás conduciendo en Fox y tenés ganas de tirarnos una bomba. Sí, vine vendiendo que iba... Porque hace unos días que vengo vendiendo algo que no se puede contar, pero qué mejor lugar que este. No vamos a decir que me amenazaste y que me dijiste la vas a tirar a mi programa la primicia. Obviamente, no, escúchame. ¿No? Queremos las bombas y las primicias para... No, sí, es una... Estoy conociendo una chica. Estoy conociendo una chica que ya vamos a decir que estamos saliendo y quedó embarazada. ¡No! ¡Dios mío! No, una de mis grandes pasiones, que es la radio, se me acaba de dar una oportunidad que arranca este lunes, no, el próximo, lunes 9 de octubre. Tengo la suerte de arrancar a conducir un programa en FM Rock and Pop. Así. ¡Wow! ¡Zarpado! Muy Yo me tengo que hacer la sorprendida. Y agrandar. ¡Wow! ¿Pero es un programa diario? Un programa diario. Acá es como si fuera que no o sabemos. Sea que, o sea que de lunes a viernes vas a desatender a tu mujer. Bueno, pero para vos... No, mentira. Yo ya estuve ahí viendo un poquito las reuniones de producción, lo que traían. El contenido está muy bueno, chicos. Lunes no tan bueno como Sin Filtro. De 12 a 14 horas al mediodía. Es un programa diario en Rock and Pop 95.9 con la señorita Valentina Salesi. Así que estoy muy contento a partir del 9 de octubre. En Rock and Pop, que es una radio, para mí conducir por primera vez en radio, en FM, en Rock and Pop es un sueño. Y estoy, por eso estoy tan rockero, ¿viste? Que estoy... Bueno, y ahora me pongo en un lado sensible, ya pierdo mi novia recriminadora. Y te tengo que decir que hace mucho que estás cumpliendo sueños, vamos a ponerle un nombre cursi, pero también estás conduciendo en Fox, estás viajando mucho por el mundo y abandonando a tu novia cada dos por tres. No, pero sos un hombre que está viajando mucho, que sí, estás conduciendo. Ahora se terminó, con el tema de la radio se terminó el tema de los viajes, pero... contento, tuve suerte que este año hasta ahora no tuve ningún trabajo fijo y me dio la posibilidad de viajar un montón, de conocer lugares. Yo creo que viajar te abre la cabeza, que está buenísimo. Raro estar hablando en serio. Sí, ¿no? Pero yo te escucho. Creo que está buenísimo viajar y por suerte se me dio que tuve un año que no tuve ninguna responsabilidad fija, por lo tanto cada viaje que me surgía decía, sí, dale, armo la valija y me voy. La única pobre era vos que tenía.
que dejar, pero no, la verdad muy contento. Y yo creo que las cosas se dan por algo y por eso hasta ahora no tuve ninguna... Más que nada lo de Fox, pero lo de Fox lo grababa y lo podía arreglar, pero ahora surgió el tema de la radio, así que ahora fijo de lunes a viernes acá. Y vamos a ir al inicio de todo esto, en su infancia. Y quiero decirte, Okeato, que ya somos TT, gracias a ti. Así que muchas gracias. Y a toda la gente que nos acompaña siempre. Quiero ir un poquito a tu infancia. La primaria, en el secundario, ¿eras medio revoltoso? ¿Eras siempre la voz del curso? Esto de que ahora se te da como comunicador social a través de la televisión, de la radio. ¿Se te daba de chico de que eras un payaso ahí andando y comunicabas todo lo que pasaba en el curso? Sí, no sé si comunicador, era más quilombero. Claro, yo le quise dar un contorno, ¿no? Sí, sí. Un marco más. Era muy quilombero, era de llevarme muchas, muchas materias, problemas de conducta, problemas de todo tipo, pero para mí... Aprendí. Uh-huh. De grande le he pedido perdón a muchas profesoras a las que le he faltado el respeto. Algunas me lo aceptaron, otras no. Uh-huh. Pero sí, y un poco el payaso era. Bueno, hace poco te mostré un video que no creo que salga al aire ese video. Perdón, voy a adelantar un poquitito. No es que lo vamos a pasar en paño, señora, porque es muy vergonzoso. No. Pero el señor Nicolás Okeato imitaba a Tinelli. Sí, 17, ¿está bien? 16 años, ¿no? No tenía. 16 años, imitaba a Tinelli y todo el público, todo el curso actuaba en base a vos. Sí, o sea, te hacían de camarógrafos. Tenía dos que me hacían de productores, a un camarógrafo, a uno que me hacía la música, me decía para, pa, pam, pa, 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 y yo salía. Tenía música de fondo. Claro. Sí, eso era medio la parte payasesca. Y me acuerdo que de chiquito muchas... Esto no lo hablamos nunca, esto creo. Cuéntame, por favor. Pero muchas compañías... No me mires así porque no es nada malo. Muchas compañías que por ahí, viste, uno le gusta, una chica o algo. Siempre había algo, un denominador común cuando me describían a mí. Ajá. Es un payaso, parece un personaje. A mí no me gustaba mucho. Claro. Y después, a la larga, me terminó gustando porque, en definitiva, era medio así. Pero, viste, de chico decía, ¿por qué me dicen que soy un payaso? Muchas veces me proponía, digo, a partir de esta semana no voy a hacer más chistes en el colegio. Voy a ser un tipo serio, porque al final las minas se piensan que yo soy un payaso, todo. Ah, todo por las minas era. En ese momento. En ese momento. Y decía, bueno, a partir de ahora voy a ser un tipo serio. Cosa que me duraba 20 minutos. Claro. El lunes a las 10 de la mañana ya estaba hinchando el huevo de vuelta. Pero sí, muchas veces, ahora me acordé de eso. Me pasaba que decía, bueno, a partir de ahora no quiero ser más payaso. Quiero ser un tipo serio. Y no me duró nada. Pero lo intenté. Pero lo intentaste. Y nunca se dio. Mirá, acá nunca la productora me acaba de dar el link. Ajá. Así que en este mismísimo momento vamos a hacer una... Lo estás compartiendo. Yo mientras tanto te voy a leer unos comentarios. Voy a hacer una Insta Story en vivo y voy a poner el link en ver más. Ah, bueno. Mirá. Está bien. Vamos a ver qué hace. Miren que esto es muy... Estamos acá sentados en vivo en el living de la señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en vivo acá, ahí y en todos lados. Deslizan acá donde dice ver más, para arriba, y se vienen a ver la pregunta que me está por hacer, que es picante. Es tremenda, es increíble. Además va a cantar en vivo el señor Nicolás Okeato. No. Sí, porque le está acá aclamando el público. Ahí está, ahora le ponemos. Acá se están diciendo, por favor, me dice Delfina, Flor, hazle una pregunta incómoda y me pone el signito. Queremos que cante Nico otra vez, aunque la va muy mal. Dicen, bueno, chicos, no sean tan malos. Yo quería que sean testigos, por eso los dejé hacer la Instagram Story en ese momento. ¿Cómo se acomoda el jopo él? Que, tipo, tenés como una cosa con tu jopo. Creo que amás más a tu jopo que a tu mujer, a tu perro, a tu familia, ¿no? ¿Por qué vino una pregunta? ¿No? Aparte, fue una pregunta tipo periodística, sí. Política, pero con respecto a un jopo. Sí, fue una pregunta profunda a través de tu jopo. La respuesta es sí. ¡No! Mirá, ahí está el jopo de Maluma. Mirá qué pibito que estaba Maluma ahí. Ahí estaba en combate, Maluma. Mirá. Combate Perú, ¿en serio? Es cierto. Buena data, no, es cierto. Nico tiene siempre data de todo. Sí, y yo, mira, sí, te voy a compartir una data que no sabías, que estamos saliendo en vivo desde YouTube. Así que un saludo grande a la gente de YouTube. Y esto es verdad. Cada vez que Nicolás Okeato se va al baño, se lleva el celular, tarda un poco. para. Una cosa fisiológica que hay que contarla y natural porque somos sin filtro. Vuelve con mucha información, chicos. Saben todo de todo. ¿Sabes? Todo de todo. No hace falta Yo le cuento, ¿viste que fulana de tal tuvo un problema con...? Ya lo sabía. Me completa la información. No. Le cuento alguna cosa de alguna amiga mía del medio y él la sabe con más información todavía. Así que es increíble. Eso puede ser un periodista muy informado. Bueno. Y ahí ya se está informando. ¿Qué estás haciendo? No, estoy tuiteando. Bueno, muy bien. Estoy tuiteando sobre... Haga la tarea. Lo que comí hoy. ¿Te imaginas? Qué rica que era adicto a tuitear. Escúchame, Nico. Además, ¿no? Escúchame, amorcito querido. Además de todos los trabajos artísticos que podés gozar en este momento, ¿tuviste otros trabajos?
Sí. ¿Por ejemplo? Trabajé de camionero de una empresa de pan, que no podemos decirla. No la podemos decir. No la digamos, pero es una empresa muy conocida. Sí, me levantaba a 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Wow. Iba a cargar a la fábrica. Ahí sí que laburabas, Ahora también, pero... me levantaba a las 3 de la mañana, iba a cargar a la fábrica, después repartía por los supermercados. Después tuve un camión, hice flete con un camión. Después... ¿Cómo se llamaban los fletes? Era muy original el nombre. ¿En serio? ¿Cómo se llamaba? Flete Nico. Ah, mira. y después trabajé en un bingo, en la parte de derecho, porque yo estudiaba abogacía. Sí. Tuve varios... O sea, trabajé... ¿Es de tramposo estudiar abogacía? Perdón, viste como que a veces se le adjudica personalidades a las vocaciones, a las profesiones. Y como que dicen que, no sé, que los abogados tienen que ser un poquitito a veces mentirosos. Perdón si hay un abogado del otro lado, lo pregunto desde mi ignorancia. No. Ok. ¿O me querés sacar información de...? No, no sé, no, digo. Ella todo lo lleva para el lado de... A veces... Claro. No, hay que ser hábil. No. Entonces, bueno, mira, hay que ser hábil, me dijo yo que estoy acá. Bueno, entonces, el camión de pan. Sí, el camión de... De fletes. De, que era construcción, era ladrillo, arena, cemento. Abogado de un bingo. Sí, en un momento salía a vender medias por los locales, pero no me fue muy bien, no me compraba nada. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas las vendías? No vendí ninguna en realidad, pero... ¿Pero no hacías eso de las promos, tipo 3 por 10 pesos? No vendía en la calle. Ah. Llevaba a los comercios y decía, che, ¿no querés vender las medias que...? Te quiero ser tu proveedor. Y todo me decía, no, tengo un mejor precio. ¿Cuánto es? Tanto. Tenés razón, el mejor precio. Y me iba. Y nunca conseguí un lugar que yo tenga un mejor precio. Duró 2 días eso, creo. O sea, duraban muy poco las metas que te ponías. De no, ser esa, serio, claro, de vender medias. En el camión laburé casi un año, en el otro también un año. Esa no me duró mucho. A ver, Tami Bearzotti, perdón si dije mal el apellido, perdón, Tami. Dice, lo más loco que hicieron juntos... Los videos, no sé, ¿qué fue lo más loco que hicimos juntos? Los videos, pues. O que hiciste por ahí con alguna exnovia tuya, no sé, por ahí tuviste alguna. Con una ex hice algo muy loco. No, mentira. ¿Sí? Mentira. No, soy abierta, contame. No, a ver qué fue lo más loco. Hicimos cosas locas igual juntos. Hicimos millones de cosas locas. Sí. Bueno, mira, acá estamos viendo un video. Este lo acabaste de subir, lo ¿verdad? Subir ahora. Bueno, esto fue parte de nuestra convivencia. Si bien fue llevado un video, fueron cosas que algunas pasaban de verdad. Yo no me acuerdo. Sí, el final de este video pasó de verdad. No, mentira. No. El final de este video no. El final es medio escatológico al final. Pero no llegamos bien en la convivencia. Sí. La regla estaba clara. Vos limpiabas, yo cocinaba. ¿Cumplías con tu promesa? Sí, porque cuando no cocinaba te llevaba a comer a algún lugar. O sea, a mí me llegó un rumor, te hablo así como periodista, no te estoy hablando como pareja. Me llegó un rumor que a veces tu cocina era traer una sandía y almorzabas y hacías comer a tu pareja eso. Eso pasó, almorzaban y cenaban sandía. Una vez, puede ser dos, y lo llevás siempre como ejemplo. No, me llegó el rumor también que había unas milanesas que comprabas a bajo precio, que no tenían carne, eran como un pedazo de pan. La cual una solapita estaba toda quemada porque a veces te olvidabas, te ibas a bañar. La sandía, en mi defensa, sí. Vos dijiste, me gustaría comer sandía. Yo me quedaba en la cocina, fui a comprar una sandía y te la corté. Y ahí tenés. Bueno, ¿qué era? Era de almuerzo, ¿no? Pero... Y la milanesa te gustaba, ¿no? Mira que no. Bueno, puede ser, la milanesa y me cómo gustaba. ¿Y cómo la tiraba? ¿Te gustaba también cómo la ponía en el horno? Ah, sí, la milanesa tenía miedo de quemarse, entonces la tiraba al horno así. ¡Piu! ¡Piu! Jugaba al tejo. Sí, jugabas al tejo con las milanesas. ¿Te animás a un ping-pong de preguntas incómodas? Sí, muchas no me quedan, ¿no? Estoy acá. No, ya estás acá, así que es como que si no te animabas, te íbamos a obligar a dar. ¡Aquí las tenemos! Ustedes siguen haciendo preguntas porque me gusta leerlas de ustedes, porque son muy ocurrentes. Y la primera dice, ¿cuándo dijiste estoy enamorada de esta chica? Creo que esta chica soy yo. Si querés contar sobre otra, contame, a mí me interesa. Yo soy muy... Ustedes en su casa, pregúntense a ustedes. Yo, por lo menos, me gusta saber de su pasado. A él no le gusta saber de su pasado. Escríbanos a ustedes si les gusta saber cosas del pasado de su pareja. A mí me gusta saber de tu pasado. Y a mí me gusta saber de tu pasado. Bueno, pero si a mí no me gusta, bueno, no te gusta. No, vamos a ser iguales. No, cada uno hace lo que quiere. Ustedes escríbanme, mientras tanto, de qué bando son ustedes. Y mientras tanto, vos me contás, ¿cuándo dijiste estoy enamorado de esta chica? Estoy enamorado. Enamorado, no, esta piba está buena, claro, o guacho. Nosotros arrancamos como amigos con derechos. ¿Eso se puede contar? Sí, ¿cómo no? Sí, se puede contar. Muy hábil de mi parte, ¿qué te dije un día?
¿Qué me dijiste? Sí, mirate esta película que está buena. ¿Cuál era la película? Amigo con derecho de una. Así se llamaba la película, sí. Fue bien violento. Sí, me mandó a ver Friends, me mandó a ver Amigos con Derecho. Estábamos en etapa de conquista, le dije, che, vi una película que está buenísima, mirá la cual, Amigos con Derecho. Como sí, diciendo, sí, sí, sí. Nunca onda. Un documental de National Geographic. Igual vos me dijiste, está buena, entonces dije, bueno, guiño para mí. Y se fue dando, porque yo no empecé a salir con vos queriendo ponerme de novio. No, no era mi... Ay, qué lindo lo que me estás diciendo. Pero vos tampoco conmigo. Está... Vos no arrancaste... Vos fíjate lo que me dijiste, ¿no? para. Perdón, no lo estamos haciendo muy profesional, pero yo sé, acá estoy leyendo comentarios y veo que a ustedes les gusta esta divagación. Vos fíjate lo que le dijiste a una mujer, con lo bizcochera que soy, dijiste, yo no arranqué con vos queriéndome poner de novio. O sea, como no te tomaba en serio, es básicamente decir eso. Me estás transgiversando los dichos. Vos tampoco tenías ganas de estar de novia. Nos gustábamos. Ajá. Y nos divertíamos. Bueno, empezamos a salir a ver qué onda. Uh-huh. Y con el correr del tiempo nos enamoramos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. No te gustó, le dije la verdad. ¿Hubo algún día en el que tuviste muchos, muchos celos y no me lo dijiste? Sí, pero te lo dije después. ¿Por ejemplo? No bien. Abre tu corazón, abre tu corazón. No, ya, vos ya sabés cuál es, no lo voy a decir. ¿Cuál es? No. Una vez me dijiste uno muy ridículo. Me dijiste que, bailando, dice. ¿En el bailando me tuviste algún...? No, ¿sabes que en el bailando no? En el bailando no, porque siempre conociste a todos mis compañeros y todo. Con Pedro y con Agustín, así que no. No, sí, pero una vez me dijiste uno muy tonto. ¿En un programa que estábamos? En un programa que estábamos, de la persona... Que menos... Bueno, viejo, ¿qué tiene? ¿Nadie tiene celos tontos? No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Punto de vista. Pero era como... ¿En serio? Con tantos muchachitos lindos que hay, todo, ¿vos le tenés celo a esa persona? Pero bueno, nada. Inicial me pone acá. Mi productora me pone un cartel así enorme que dice inicial. No. Cuidémonos entre nosotros. Bueno, a ver. ¿Tenés algún secreto que no me contaste? ¿Y que me quieras contar en este momento? Te cuento todo. Bueno, una vez fui infiel a mi última novia. Bueno, no. Mejor vamos a pasar a otro lado. No me quiero enterar. Sabes más de mi vida que yo, me parece. Es cierto, yo tengo una camarita que los pido las 24 horas. ¿Cómo nos ves en 10 años? ¿Y cómo te ves vos? También quiero que me cuentes de vos. No es que todo quiero que gire alrededor de mí. ¿Cómo me veo o cómo me quisiera ver? Ojalá que vayan por ojalá, el... ¿no? Ojalá que se junten esos. Ojalá que sea. Desde tu poder de visualización en este momento, juntalas. A ver, 10 años yo tendría 34, casi 35, porque me faltan 2 meses para cumplir años. Qué fuerte. ¿Vas a estar pelado a esa edad por la cantidad de spray que te pones en el pelo? Discúlpame, ¿esa pregunta incide en si vamos a seguir juntos o no? Mucho. Entonces no voy a estar pelado, esperemos que no. ¿Cómo me veo? Me veo un viejo fachero fiestero, ¿no? ¿Vas a hablar un poco en serio? Proponételo como cuando tenías 16 años que no lo lograste, lográlo ahora. No, ojalá que profesionalmente bien, haciendo lo que me gusta, siendo feliz más que nada. Y con una familia, no sé si hijos, porque nunca lo charlamos esto. 35, vos tendrías 30. Sí, deberíamos ya tener algo. ¿Vos decís? Y yo 35, vos 33, 34. Yo creo que sí, hablamos alguna vez, quisiéramos. Sí. Ya, sí, puede ser con mellizos. ¿No? ¿Mellizos? Claro, vos no tenés que tener la panza así. No, mellizos. De una, ¿no? ¿Vos sabés cómo escupí a los mellizos? Es re difícil. Pero dos de una, clavamos. Te voy a hacer insoportable. Sí, eso va. Aparte, por ejemplo, ¿sabés los nombres? Por ejemplo, para mellizo tenés que pensar dos buenos, es muy difícil. Con suerte te sale uno. Sí. Juan y Román. Y si tenemos trillizo, Juan Román Riquelme lo va a poner. Buenísimo, excelente. Riquelme. No, pero ya a los 35 sí me gustaría tener dos varones y una nena ya a los 35. Uh-huh. A ver, acá hay unas palabras, unas preguntas tremendas que me preparó la producción. Pero bueno, vamos a ir por el... se quedó paralizada cuando la leyó. Si te doy, esto lo rebuscado que es, si te doy un pase libre. No, esta pregunta me trae problemas. No. Tranqui, porque hice la pausa en un momento medio político, medio polémico, pero no era ahí la pausa. Si te doy un pase libre de Stalker, te ilusionaste, vos querías un pase libre
Vos querías un pase libre para irte para allá con mininas. No, un pase libre de stalker. Para el que se quedó fuera del diccionario redes, stalker es ir a buscar... Chusmear. ¿Qué perfil de Instagram mirás primero? ¿Hay opciones? No. Ah, buenísimo. Menos mal, pues es un problemón. El de Maradona, que se lo abrió ahora. Está buenísimo. Por favor, un poquito. Yo no soy una persona celosa, nada más me gusta este juego. ¿Pero femenino era el tema? Sí, femenino, masculino, no sé, lo que vos te guste. Te conozco y te estás poniendo en ataque. O sea. No, por favor. Se va a venir problema hoy a la noche, vos sabés por esto, ¿no? Mirá cómo voy a salir del paso. Ajá. Alexis Ren. Sí, Alexis Ren. Por favor, stalkeen en este momento en sus casas Alexis Ren y vean quién es. ¡Para! ¡Es una mina! Sí, una mina. ¡Ah, es cierto! Pensé que era el chabón fachero que te gustaba a vos. Hay un chabón que dice, pero qué bien se viste este. No que le gusta así a modo de sensualidad, no. Sino que le gusta como le gusta como posa para las fotos, le chorea fotos. ¡Ah, esta te gusta! Bueno, bien. ¿Pero yo puedo ir subiendo fotitos así en mi perfil también? No, porque no. Antes de que mires, puedo hacer un favor y empezar a subir fotos así para que entres más al mío en vez de al de ella. Pará. Yo entro todos los días al tuyo, pero vos me dijiste que si te doy un pase... O sea, no nos olvidemos de eso. Ahora no me vengo con el reproche. Vos me lo pediste. Bueno, es cierto. ¿Vos podés stalkear a alguien? ¿A quién sería? Yo, a ver. Esperá, ¿estamos hablando nacional o internacional? Pongámoslo internacional porque si no me vuelvo. No, mentira. Nacional no hay nadie. Internacional... Ay, qué difícil. En un momento vi una película y el novio de Miley Cyrus me pareció muy lindo, pero no sé el nombre, entonces no la podría buscar. El novio de Miley Cyrus, chicas, es muy lindo. La productora. Ahí está el novio de Miley Cyrus. Después, Ed Pattinson, el de Crepúsculo. Robert Pattinson. Dejate de joder. Sí, pero me parece que era más una moda. Si Robert Pattinson está acá como dando coche acá afuera, no le digo mirá. Eso lo dicen todos los hombres. Pero es verdad. Mirá. Mirá. La madre. Sí. Igual es raro porque como que me gustó en la película su actitud, pero no me suelen gustar los rubios de ojitos claros. Esta foto no está tan buena. El cuerpo está casi como yo, ¿no? Sí, no, está igual, vos estás mejor, amor. Ahí está, creo que hizo de Thor también, ¿no? Ah, ¿es el de Thor? Parece que sí, no sabía que había hecho la de Thor. Yo la que miré era medio combatiente. Sí, es el de Thor, me parece. Bueno, nada, amor, ponete en campaña porque si no le tiro un MD y ando a saber. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya te vengo haciendo 80, ¿no? ¿Ya sé en qué momento te pusiste celoso? Una vez, cuando bailamos en el Bailando, ritmo libre, hicimos un ritmo libre así como medio loco, de superpoderes y todo. Y nos mandó un mensaje el protagonista de Stranger Things, ¿te acordás? Sí. Y nosotros estábamos viendo esa serie. Y dijimos, ¡fuck, qué copado! Nos mandó, buena onda, buena suerte. No, voy a contar. No mandó buena onda, buena suerte. Bueno. No. Contalo. Mandó. Buena onda, buena suerte, Pedro que le mandó todo. A Sol, sí. Pues se equivocó tu nombre, era Flor. Bueno, si se equivocó mi nombre. Era Sol. Y después, un beso para Sol, dijo, queriendo decir Flor, ¿no? Y después mandó un MD. Sí. Diciendo, Flor, cuando... Ahí ya lo vio el nombre ahí, cuando vio. Flor, cuando estés por acá... Obviamente en English, ¿no? O sea, que yo entendía el 1% de la charla. Flor, cuando estés por acá en Estados Unidos y quieras venir a cenar conmigo o a grabar una película. Me invitó a grabar una película. O sea, era obviamente no era cierto eso, sino tan fácil es grabar películas. No sé yo qué... Bueno, me invitó a comer un chicken, algo así. No sé qué será, un pollo, pero no me gustó mucho a mí. A ver, estamos mirando una serie. Sí. Y el protagonista te manda un mensaje. Imagínate que nosotros estamos mirando el barco. Imagínate que Mario Casas. ¡Me muero! Mario Casas, a ese hasta el que había así de uno. Pero si no, para decirme que no sé qué le ven. Mario Casas, ahora de Santi Brandolón. ¿Te gusta Mario Casas? Sí. Mario Casas, chicas. Mario sí. Casas, ustedes están buscando un amor platónico, Mario Casas. Por ejemplo, que se atiende el kiosco acá en la esquina, Mario Casas no le abola a nadie. Pero Mario Casas lo que tiene es que primero, pues, habla así de una forma. Pues que yo también puedo hablar así. Ah. ¿Sí? Sí. Bueno, lo meto en la entrevista así. Toda la entrevista de corrido así. Mientras tanto, por favor, les voy a pedir a ustedes que se están riendo en sus casas que voten si quieren que haga una confesión o una anécdota, que ya lo dije, pero a mí me gustaría que sea confesión. ¿Tenés tu confesión pensada en el caso de que se dé? Puede ser.
Me están preguntando mucho por esto y te lo tengo que preguntar, no es que te quiero humillar. Y es, ¿qué pensabas cuando me cantabas en Showmatch? ¿Qué papelón que estoy haciendo? ¿Qué voy a pensar? Así, igual seguías, porque te tuvieron que cortar, te aviso. Lo que fue muy gracioso es que Agustín, que cantaba bien, cantó una estrofa así, y yo me canté toda una... Ah, ahí lo están poniendo, mirá. Ahí está. Papel. Por suerte lo pusieron sin audio, ¿no? Sí, menos mal. Si no, se caen las conexiones. No, lo único que pensaba era qué papelón estoy haciendo, tengo que volver a Ramo después de esto y me van a bardear mucho. ¿Y te bardearon? Sí. No me equivoqué. Sí. Un papelón. Qué lástima que no se puede escuchar, ¿no? No, qué lástima, no, menos mal. No lo pongamos audio. Bueno, sí, es menos mal, pero me hubiera gustado que se rían un poco en sus casas. Nico, voy a salir un poquitito. Después voy a volver al ping-pong incómodo. Pero si no, es como que ya estás tramando estrategias de cómo... Ya me pones el cassette, ¿viste? Y yo no quiero el cassette. Yo quiero tu sinceridad. Yo te soy sincero. Bueno, está bien. ¿Por qué te estás agarrando ahí como el pelito? ¿Estás nervioso? No. Sí, amor, eso lo haces cuando estás... Nada, mentira. Te quiero preguntar ahora un poco más de lo profesional, porque es como que si no, todo el tiempo estoy rozando lo personal. Nos disfracemos de profesional lo personal. Algo así dice la serie que estamos viendo. Muchas gracias, amor. ¿Cuáles son tus ambiciones artísticas? Mis ambiciones artísticas. Bueno, a mí me gusta mucho la comunicación y lo que me gusta es la conducción y estamos remándola y metiéndola a eso. Por eso estoy tan contento con esto de la radio, porque es la primera vez que voy a poder rozar más de cerca lo que es la comunicación. No hacer radio diaria, es ya tocar temas de actualidad, meterse en temas, salir de la zona de confort, porque estando todos los días en radio ya tenés que informar desde un piquete hasta política, economía, y hay que empezar a tocar todos esos temas y informarse. No. ¿Y en qué ámbito te ves más cómodo y en cuál tal vez no? Más cómodo me veo en el deporte, claramente. Y en el que no me veo cómodo, me voy a tener que ver cómodo y voy a tener que trabajar para eso, así que... ¿Sos muy obsesivo? Y me gusta hacer bien las cosas. Voy a tener que tomar ahora el tiempo de leer los diarios antes de todos los días, tener que informarme, porque la comunicación conlleva también una responsabilidad. El que está escuchando, quieras o no, puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta persona que está hablando, pero sin querer bajás línea de alguna forma. Entonces hay que ser responsable con eso y no ponerse adelante un micrófono a hablar boludeces, porque no sabes quién está escuchando y quién va a trasladar eso que estás diciendo vos. Así que es una responsabilidad que me gusta y que hay que llevarla con responsabilidad, sobre todo. ¿Y tenés algún referente en el mundo de la comunicación o de la radio precisamente o la tele? Referente, sí, a ver, en entretenimiento, en lo que es entretenimiento, muchas veces lo hablamos, me vuelvo loco yo con Guido Casca. Mirá. Lo que está haciendo hoy me encanta, en lo que es entretenimiento, la verdad que me gusta muchísimo. Y en lo que es comunicación más periodística, formal, Juan Pablo Batsky me gusta muchísimo, el estilo que tiene. Son estilos igual. Pero... Y ahora te voy a hacer una pregunta muy profunda que la hizo Mica Ruiz. Dice, definila a Flor en tres palabras. Y no es una pregunta, perdón por mi edición. Aparte venimos de todos los Bueno, sí, hay que ir alternando un poquito. ¿En tres palabras? Sí. Hermosa, que sería superficial, pero está a la vista. Mira, como que quisiste salir, viste, como que... No, estamos bien, pará. Inteligente. Segunda, pues es una mujer muy inteligente. Hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? ¿Cuál tengo yo? Todas. Vamos a ponerlo. El hombre Porque que esto, nunca viste, pisa el... Esto es complicado. El hombre que nunca pisa el palito. Todas. No, sos muy inteligente y sabés en qué quilombo voy a meter, ¿no? A ver. No. Y cornuda. Era buenísimo. Y cornuda, y se iba el tipo. Se quedaba llorando en tu programa. Pará, los levantan de todos lados. Sí, dale, hagámoslo, así, dale. Y lo levantamos. Dale, así me aumentan el sueldo. Dale. ¿Y la tercera, amor, que te falta? Y la tercera... Bueno, estuve esperando mucho tiempo para decírtelo, pero... Sos cornuda. Es récord esto, ¿eh? No quiero levantarte. No, chicos. Ay, me duele acá. No, sos muy inteligente a la hora de bajar
Ya me la dijiste, la de inteligente. No tenés ninguna otra definición. No, la voy a definir. Ok, ok. No definición. Por favor, sí. Yo creo que lo más difícil es cuando tenés una idea en la cabeza, trasladarla o saberla explicar. O sea, hay mucha gente que es muy inteligente pensando. Pero lo difícil es bajarlo a palabras o bajarlo a escribirlo, a explicarlo. Y eso creo que sos muy buena. Hay veces que lo hago el ejercicio por ahí sin que te des cuenta, pero yo tiro algo y te dejo que vos lo desarrolles. Porque vos lo desarrollás más que yo, mejor que yo. ¿Cómo es eso? No sé, yo puedo tener una idea inicial que te puedo llegar a decir, no sé, esa mesa quedaría bien si tiene dos patas. Y vos con esa idea, por ahí la desarrollás 10 veces mejor que yo. Ajá. No sé si me supo explicar, pero bueno. Sí, a mí me sorprendió un poco porque muchas veces lo que me pasa a mí es que estamos así hablando y yo le digo, ¿era azul o era roja? ¿Qué cosa? Como que nunca le expliqué lo que estaba pensando en mi mente. Entonces me sorprendió mucho que me cuentes, que me digas que yo sabía bajar mis ideas a la dicción, porque es algo faltante en mí. Pero eso es otra cosa, eso es por ansiedad. Eso es más en el día a día, no, claro. Eso es ansiedad. Bueno, tiene razón. ¿Eso querés contar algo que hoy no me contó? Claro, sí, es cierto. ¿Y la tercera? Y la tercera son dos palabras, pero sería una sola, que es buena persona, la mejor persona que conocí. No, eso es muy tierno. Sabía que te iba a gustar. Mentira. Por eso la dije. Vamos a leer un poquitito de preguntas de Twitter. A ver. ¿Quieres leer la voz o quieto? Sí, quien es Luli-TFT, que pregunta, ¿qué es lo que más les gusta del otro? Ay, con esa voz lo hace Luli. No, Luli haría con... ¿Qué es lo que más le gusta del otro? ¿Qué es lo que más le gusta del otro? ¿Crees que empiece yo si te doy tiempo para pensar? No, sí, papá, yo te acabo de definir en 3 palabras, o sea, más o menos. Sí, es cierto, es muy difícil. Me gustan muchísimas cosas, pero la que más últimamente me está gustando es... ¿Qué? ¿El pelo? Es muy triste que diga eso. Creo que sos mi mejor amigo. No te estoy poniendo en la friendzone. No, que con vos puedo compartir todo lo bueno, todo lo malo. Es muy difícil a veces estar en pareja 3 años, empezar... ¿Estás saliendo en todo esto? Ay, chicos, sí, es como que esté escuchando todos los parlantes de Canal 13. Santo Biasati se está enterando qué es lo que más te gusta de mí. Sí, ya los enamoramos. Al principio dije, estos pendejos, y ahora dicen, son unos tiernos. Eso, que sos mi mejor amigo, parece una pavada, pero te puedo contar las cosas buenas, que es muy importante poder contárselas a una pareja, porque, no sé, yo tengo amigas que a veces dicen, bueno, esto no se lo cuento, porque por ahí lo va a hacer esto, que, no sé. Y las cosas malas también, y sos el mejor consejero, y sos muy observador para aconsejar. No es que me querés calmar y me decís, bueno, ya va a pasar, me da fundamento de las cosas. Ayer, por ejemplo, en el bailando fue un día medio como loquillo, y vos me ayudaste mucho a procesarlo. Bueno. Gracias, querido. Es recíproco, porque a mí me pasa absolutamente... No, bien. Te copiaste, dale, busca otra. No, pero yo te acabo de escribir en 3 palabras, prácticamente es eso lo que te iba a decir. Que sos la persona más buena que conocí, que sos hermosa, que me puedo divertir con vos como me divierto con un amigo, que no pasa normal, y eso es excelente. Jugamos a la pelota, nos rascamos ahí juntos. Vamos a ver la segunda pregunta de Twitter, que dice... Bueno, la leo yo. Alejandro-FB dice, Nico, ¿qué hiciste... A estudiar lengua, ¿no? Bueno, pero ella le quiso poner una onda así a su estilo. ¿Qué hiciste cuando Flor se besó con Julián en la novela? Dicen. Vamos. Ay, gracias por esta pregunta. Con H y con C, porque la... Pero ella lo puso para que nos riamos un rato. ¿Y qué hice? Sí. Primero no lo vi. Por ahí. Es cierto, no lo viste, sí. ¿No? Pero a propósito. Por ahí. Primero, claro, no lo quise ver. O sea, después... no le sumaste rating a la novela en la que estaba tu novia, o sea, que querías que deje de trabajar ahí. No. Primero lo vi porque no lo quería ver. Después lo tuve que ver porque me lo empezaron, claro, a mandar a cada rato, ¿no? Las redes, sí, sociales, fotos, collage, de todo. Ahí lo vi y es trabajo, ¿no? No te puedo negar eso, y es lo que te gusta. Y aparte sé que es profesional. Así que no. Obviamente que no, porque cosita te da, están besando a tu novia, pero... Pero yo también me la banqué igual, ¿eh? Usted también se besó en ficción. Pero yo no dije nada. Ah, bueno, yo quería aclarar eso nada más. Pero sé que eras muy feliz haciendo eso y lo sos, así que... ¿Besando a otros hombres? ¿Decís? No, trabajando de eso, por favor. No, y aparte,
contemos también que cuando grabé esa escena, ¿qué pasó? ¿Qué te conté a vos? Me mandó el mensaje. Te mandé el mensaje. Al instante. Te conté que me había equivocado, que incluso lo contó Juli en ESPN Redes, que estábamos haciendo la escena, yo tenía como un coso acá, como que el personaje estaba herido, tenía un cuello, y nos empezamos a besar y yo como que la corto antes la escena. Terminamos y digo, listo, ya está, ya quedó. Y me retaron, me cagaron a pedos porque corté la escena sin. Y hubo que hacer la vuelta. No, mentira, no, no hubo que hacer la vuelta. No, pero la corté antes de tiempo, así que pido perdón. ¿Tenemos otra pregunta de Twitter? Una más. A ver, Nicolás Occhiato. Luli, que está muy preguntona. ¿Volverían a combate? Mira. Mira qué preguntilla. Hashtag Occhiavigna. ¿Quieres que arranque yo? ¿Arranca a mí? Arranca vos, porque si te vas a copiar de mi respuesta. mi respuesta es, en combate estoy eternamente agradecido, ¿no? Fue quien me abrió la puerta al principio, tanto a esa producción como a la otra y a las dos que pasaron, porque pasaron dos producciones distintas. Uh-huh. Le estoy agradecido a toda la gente que labura ahí, atrás de cámara, adelante de cámara, nos hicimos muchos amigos. La respuesta hoy es, por ahí no, por un tema que la gente sabe, yo no la pasaba tan bien con tanto a los juegos, tenía miedo a la altura, estaba colgándome un trapecio todo el día. Fue una etapa que pasó, que la viví muy feliz, conocí al amor de mi vida. Vos no. No, mentira. Sí, igual tuviste con otra también, pero bueno. No. Conocí a Flor y fue una etapa muy contento y fue quien me abrió la puerta de todo este mundo, de esta locura, así que eternamente agradecido. Hoy en día la respuesta es no, pero porque apuntamos para la carrera para otro lado, pero muy agradecido. Ay. Y bueno, yo también estoy súper agradecida. Es cierto lo que dice Nico, que trabaja gente muy linda ahí, tanto delante como detrás de cámara, pero me pasa como que es un cierre de etapas y me pasa en todo aspecto y también son cosas que hablamos con mis amigos que tenemos de la misma edad y que también les debe pasar a ustedes en sus casas, que a veces, me comí la S, casas, que a veces hay que cerrar etapas para crecer, sí. Y a veces recuesta dejarlo afectivo porque uno tiene amigos, en el caso mío también conocí al amor de mi vida, y te cuesta mucho dejarlo afectivo para jugártelas por un laburo, pero a veces hay que hacerlo para crecer, y ese fue el caso de combate, y me llegó el mejor recuerdo, y hoy me sigo juntando los sábados con los pibes. Y hay que decir que en el momento en que uno tomó la decisión, no era un momento fácil, porque... Bueno, yo tuve la suerte de Fierita, que cuando salí fue quien me dijo, vení conmigo, y fue quien me enseñó, pero yo salí así, como Dios me trajo al mundo, y ahora qué hago. Es cierto. Y ahí estuvo Fierita, que le mandamos un beso, que sí. Es un genio, que nos ha enseñado mucho. Vamos a seguir con el ping-pong incómodo. Ok. Porque todo bien con tu momento sensible y todo, pero yo quiero aprovechar este momento. Sí, ¿viste? Ya me imaginé. Esto es fácil, bot sí o bot no al 13013, y la pregunta es, casamiento. No te estoy proponiendo casamiento, te estoy preguntando. Era de la forma más fría. ¿Cómo te llevas? No, ¿cómo te llevas? ¿Sí o no? Claro, sí o no, pero ¿qué onda el casamiento? Lo podríamos conversar, ¿no? Porque es de a dos. Yo digo, si nos casamos, vos decís no, decís... Yo creo que más en tono fiesta, ¿o no? Busco vos contame, no, en serio, me interesa saber tu óptica verdadera. Me interesa el tema fiesta, el tema de invitar amigos, pasarla bien, más que el tema... mañana civil. Nos casamos, claro. Y aparte soy muy cabulero, viste que no tenemos fecha nosotros. ¿Querés contar por qué no tenemos fecha de novios? Sí, eso no estoy muy segura. No tenemos fechas porque, como les contamos hace un rato, éramos amigos, pasamos a ser amigobios o amigos con derecho, como se dice hoy en la modernidad. Y de repente, un amigo de él nos dijo, chicos, están hasta las manos. No dijimos, y al ratito nos dimos cuenta que sí. Y en un momento como que dijimos, che, ¿no nos tendríamos que poner de novios? A lo que Nico dijo... Venimos bien así. Yo soy muy cabulero, sigamos así, a ver si ponemos fecha y pasa algo. Claro. Así que a todos así los chicos estamos. Que me estaban mandando MD y eso, no estoy de novia. No, pará. Estamos con un amigo. ¿Estamos de novio? Sí, no sabemos hace ¿Y cuánto. ¿Y a partir de cuándo? No sé, pero estamos de novio. Dos años y medio aprox. Dos años y medio, tres. Entre ahí. Siempre que nos preguntan, clavamos en 12 años y medio. Cada 6 meses vamos cambiando. Vamos renovando. Pero sí, chicos, no se hagan ilusiones. Estoy de novia, pues si no, después se me va a armar. Yo también comparto el tema de esto del casamiento. Me gusta joder un poco con esto de una novia posesiva o novio pollerudo, que es con lo que jodemos en los videos. Pero no soy tan Susanita, pero sí me gustaría ir a convivir. Claro.
Me gustaría convivir y me gustaría tener una familia y todo, pero no me puse a pensar en los papeles específicos y toda esa cosa. La verdad que, ya le soy sincera, casi que no lo entiendo. No sé, viste, para qué sirven los papeles. Sí. Hay cosas legales que van más allá de uno que después te las enterás y por ahí, ¿no? Sí, yo. Hay varias cosas legales complicadas. Pero bueno, aprovechando, nada que ver, pero hagamos una charla íntima. Francesca se casó, ¿sabías? No, mentira. ¿En serio? Sí. No, bueno, mandamos un saludo. Le mandamos un saludo enorme a Francesca que se casó. Bueno, te voy a preguntar. Metimos una charla conocida. Para los chicos que la conozcan, Franche desde Combate. ¿Te das celos algo que haya pasado en el bailando? ¿En el bailando? No, es que algo de lo que bailo en Showmatch. En el bailando yo tuve suerte porque primero Pedro, fenómeno, nos hicimos amigos, jugamos al fútbol, todo. Me llevaba muy bien, entonces no lo tenía que sentir. Primero no la seguridad tuya, que me das vos a mí, que eso es lo primero. Es muy importante darle seguridad, claro, a la pareja. Desde ya es eso. Y después Agustín, que también nos llevamos muy bien, entonces no. Uh-huh. Pero tipo alguna cosa así del shortcito, más nunca me dijiste nada. ¿Sabes qué? A mí no me da mucho celo el tema de vestimenta. Físico. Ajá. ¿Por qué? Porque... ¿Me conociste? No, verte van a... Claro, primero es eso, claro. Primero que me conoció, claro, en la pileta de combate, estábamos, ¿no? Estábamos semidesnudos los dos. Pero después queda mal eso, es muy fuerte. El combate usaba yo una malla ajustada y vos también. Es cierto. Y después que... A ver, todos los hombres te van a mirar y estás en el programa más visto, bailando también. Entonces te van a mirar, pero si soy yo quien después me acuesto contigo, no tengo por qué sentir celos. Es seguridad más. ¿Y pues por qué lo dijiste como Maluma? pues porque me dio un poco de vergüenza y todo. Pues va hablando, le dije, también a veces me habla en español cuando... Sí. ¿Te sale algún idioma que quieras demostrar? Nunca me hablaste en italiano, nunca. No reproche, el otro día hicimos un video con Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli, que les mandamos un saludo. Cande es figura de este canal también. Y la verdad es que muy copado los dos, todo. Pero Ruggero en un momento empezó a cantar y a hablar en italiano, aparte de ser muy copado. Y yo dije, mirá, yo también a hablar italiano. Y él no emitió una palabra. No, es que vos fuiste el... Bueno, pero... ¿Por qué me acusaste? Decime algo en italiano, por favor. Es como que yo... Te voy a obligar ahora. Es como que yo vaya y le digo, no, mi novia juega al fútbol. Bueno, ¿por qué te meto una presión? Bueno, pero yo no juego también al fútbol. Pero vos sos de familia italiana y vos sabés italiano. Yo entiendo todo, no hablo. Te lo expliqué varias veces. ¿Y pero qué? ¿Cómo es eso? No lo entiendo, no puede ser yo posible. Te explico, si me hablas te entiendo, pero no te respondo. Decime aunque sea te amo. Te amo. Ah, sos un estafador. Claro, yo también, hablame más manía. No vale. Alguna cosita. Es que no hablo, amor. Si vos te lo querés crear para hacer un poco, crear mi imagen, que hable italiano, que te da, pero no hablo. La semana que viene Ruggero. Me están dando, chicos, soy una bomba. En este momento está la productora y lo desafiamos. Me encantó. Pero Ruge va a venir al programa de Cande Molfese, que es Etiquetados, que está muy bueno. Pasamos chivo, el horario es 19 horas, los martes está el programa de Cande Molfese, Etiquetados, va a venir Ruggero Pasquarelli. Y vamos a dejarle un pequeño desafío. ¿Te animás a darle un desafío ahora en vivo? Te sorprendí un poco, ¿no? Me sorprendiste, pero para eso estamos. A ver, quiero mirar la cámara y decirle Ruggero Pasquarelli. ¿Y tengo que decir el desafío también? Sí. Bueno, fuerte. ¿Qué se te ocurre en este momento? A ver... Tampoco lo va a bailar un baile así loco porque trabaja para Disney. ¿Sabes lo que le voy a desafiar a Ruggero? Que cante. ¿Por qué le tocas el copo antes? ¿Sabes lo que le voy a desafiar a Ruggero? Le voy a desafiar que cante, no sé si en vivo acá en el Facebook Live del 13 TV o en su red social, donde quiera, la canción del novio pollerudo. ¿Cómo me gusta el día? ¿Cómo me gusta el día? Almorzar con mis sobrinos y después postre sandía. Bueno, está muy bien. Y yo a Cande también, a ver, lo voy a hacer un desafío. Cande también canta muy bien. ¿Y qué la puedo hacer cantar a Cande? Muy bien vos lo que hiciste. Yo te quise acorralar a vos. Ay, no se me ocurre nada, amor. A ver, ¿qué la podemos desafiar? ¿Sabes lo que me gustaría desafiar a Cande? Porque viste que Cande es muy... Susanita, como chica perfecta. Sí. Que cante una canción de Boca. Sí, eso, que cante. Ahí. Cande, te desafío a cantar una canción de cancha. No sé de qué cuadro será Cande. Pero así sacada, ¿eh?
Y si no te sabes una de cancha, que sea una de Violeta, una así muy Brasil, sweetie. Brasil, decime qué se siente. ¡Brasil! ¡Cande! Decime qué se siente, pero sacada. Perfecto. Cande, te desafío a cantar Brasil, decime qué se siente, con toda la actitud, como lo buena actriz que sos, con todo así. Así. Eso quiero. Me gustó. Gracias. Bueno, quieto. ¿Tenemos definida la encuesta? Tenemos definida la encuesta y resultados, perdón, yo medio como que lo persuadí un poco. Con el 78% confesión. Y quiero que sea una confesión altamente dura. Esperá que... Ya me están tirando dos veces. Tengo que improvisar a Ruggiero y todo. A ver qué confesión. ¿No hay una pregunta en el medio para bueno, yo mientras tanto voy leyendo comentarios, ¿querés? Dale, me gusta. Bueno, te cuento que nos están viendo desde Uruguay. Le mandamos un saludo a Uruguay. También le mandamos un saludo enorme. México muchas veces hizo presente a través de algunos mensajitos. Si hay alguien viéndonos desde México, mucha fuerza. Estuve leyendo mensajitos en Instagram, sí, que de seguidores nuestros. Así que muchas gracias. También fuerzas para Puerto Rico. Pero me pasa con México que he leído más gente que ve nuestras cosas. Fuerzas a los dos países. Y bueno, todo va a mejorar. Vos, mientras tanto, quieto, seguí pensando, ¿Se animarían a bailar juntos en el 2018? ¡Wow! Yo creo que nos reiríamos un rato. No sé si bailaríamos bien, pero nos reiríamos. Habría que coordinar. Nos reiríamos un rato y después me empezarías a cagar a pedo. Sí, después le retaría mucho, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. A ver. Che, no sé. A ver, son almas gemelas, chicos, dice Sandra Pintos Malondra. Nico, ¿te gustaría? Ahí está, me encantó. Dante Falaschi. Nico, ¿te gustaría conducir un programa de TV con Flor? Obvio. No. Sí. No, de verdad que no. Me gustaría otra compañera. La verdad que encima. No, hay una que se llama. No, sí, obvio que me encantaría. Me encantaría. Nos divertimos mucho juntos. Yo me reiría mucho de vos. No, mentira. Te haría bromas. Sería el calzón chino. ¿Cómo hacer un programa? ¿Cantarían juntos? Nos preguntan acá. Pero yo no sé cantar, chicos. Sí, son no, muy ya no hace falta que lo diga, ¿no? No tenemos ninguna canción preparada. ¿Te acuerdas que una vez yo había hecho una canción? Muy buena. Sí. Muy buena. Yo nunca me animé a cantarle igual a Nico. Como que siempre te canté con voz de bebé. Menos esa vez. Habla que grabaste algo. Una vez grabé una canción, grabé un demo, estaba muy nerviosa. Y Nico me acompañó al estudio de grabación y ahí grabamos. Che, estoy pensando en la confesión, ¿eh? La estoy pensando. Una confesión. A ver, te voy a ayudar. Puede ser algo del pelo. Ya la tengo. A ver. Ya la tengo. ¿Es lo que usás bombacha en vez de lip? No, ya la tengo. Es una confesión de chico. ¿De chico, de, o sea, de género hombre? De cuando era chico, de cuando era chico. Ah, bueno. Si está, creo que vos la, no sé si la sabes o no. Yo quiero una que yo no sepa, no vale robarme. No tiene nada que ver con mujeres ni nada, así que no tiene. No. Bueno, está bien, me resalienta, yo quiero encontrar algo. A ver, cuando era chico y desaprobaba una prueba, estamos hablando de 7, 8 años, uh-huh. Inocente, ¿no? Lo mío, para que mi mamá no la vea, le hacía un bollo y se la tiraba del vecino. Sí. Y un día cayó el vecino con 7, 8 pruebas mías y decirle a la mamá, che, me está cayendo todas estas cosas. Y se le armó un quilombo bárbaro. O sea, que de cierta forma era como una trampa que vos hacías. Una boludera, porque uno la tiraba a 10 cuadras de mi casa, no al lado. Mirá, en este momento tenemos una psicóloga acá online y está diciendo, Flor, evidentemente lo que hacía Nico de chiquito era hacer trampa. Tenía actitudes de esconder. Tenés mucho cuidado, porque es posible que estas actitudes se repitan ahora a los 24 años. La trampa y el esconder. Las cartas es una actitud de infiel. De infidelidad. No, la tenemos en serio. Se llama Sandra Echegoyen. No, junté dos nombres y apellidos. Bueno, quietos, estamos llegando al final del programa. ¿Querés decir algo especial? Me gustó muchísimo el programa, me gustó mucho la entrevista, me gustó mucho la entrevistadora. Y me gusta mucho lo que haces. Miro siempre este programa, así que. Mentira, a veces estás jugando al fútbol con tus amigos. Fui el primer invitado de este programa, ojo. Es cierto, fuiste el primer invitado. Y nos disfrazamos de Flash. Te disfrazaste. Me disfrazé yo de Flash porque perdí. Sí. Pero. ¿Y este era el último programa? No, mentira. No, pero en serio, me gusta, está buenísimo, lo miro siempre y me encanta lo que haces, así que está.
Bueno, yo me alegro mucho de que la estás rompiendo. Todos están viendo lo que yo veía desde un principio. También lo que Fierita vio desde un principio, que siempre él te lo decía, que tenías pasta para esto. Y hoy estás conduciendo en Fox. Y también vas a empezar ahora con la Rock and Pop. Y me pone muy, muy, muy contenta. Aunque nada, eso requiera de que por ahí me vas a dar menos mimos. Pero bueno. No. Y agradecemos muchísimo a la gente del otro lado que hizo TT como todos los miércoles. Muchas, muchas gracias. Y siempre están ahí bancando por todo lo que pasó ayer, cosas que pasan hoy. Siempre están ahí. Muchas, muchas gracias de corazón. Y nos vemos el próximo miércoles. Adiósito. Chau, chau.